Hola, soy Ana Paula Domínguez y me da mucho gusto darte la bienvenida aquí a Vivir Sano. Y el día de hoy vamos a tener un programa bien especial. Vamos a hablar del tema de las mascotas. No sé si te has dado cuenta que cada vez más la gente tiene mascotas en su casa. Sin embargo, es un compromiso tener una mascota. Porque por un lado le tienes que dar una buena vida a la mascota que eliges y por el otro lado también necesitas tener ciertas medidas de higiene. Entonces, vamos a hablar de los pros, los contras, qué mascotas tener en casa, cuáles no. Y vamos a comenzar con el reportaje que nos ha preparado Omar Vera al respecto. Adelante, Omar. Dedicarle la atención debida, ¿no? Porque si vas a comprar un animal, estás consciente de que pues es un ser vivo. Entonces, al igual que nosotros, requiere de cuidados. Pues que es como un hijo, ¿sí? Que necesita cuidados, amor y necesita que lo saquemos a la calle a pasear y llevar la bolsita, principalmente. Es una experiencia muy bonita, yo nunca había tenido una mascota y cuando me la regalaron, oh, es algo increíble. La adopción de animales de compañía implica asumir una responsabilidad en serio, ya que las mascotas requieren de cuidados especiales. El día de hoy nos encontramos con Susana Rodecor, médico especialista en medicina complementaria. Hola, Susana. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué consideración debemos de tomar antes de adoptar una mascota? Pues primero hay que ver cómo es el temperamento de la mascota que uno escoge, si le gusta alguna raza en especial, qué tanto tiempo tiene uno para también atender a la mascota. Y en base a eso sería escoger. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes por lo que los dueños de una mascota vienen a visitarte? Vienen principalmente por todo lo que ya no se puede tratar tan bien con la medicina convencional. Veo a muchos pacientes con problemas musculoesqueléticos, neurológicos, animales que no pueden caminar, que tienen una parálisis después de un accidente o después de que se les hizo alguna cirugía. Generalmente son pacientes que tienen un problema crónico. ¿Qué tipo de terapia ofreces aquí en tu consultorio? De rehabilitación, de fisioterapia con acupuntura, con electroterapia, con láser, con magnetoterapia, con fototerapia. Entonces son varias terapéuticas. ¿Cuáles son las reglas básicas para aquellos que tenemos una mascota? Para los animales son tres cosas. Uno, que tienen para comer. El otro, que tienen el amor de su dueño y que pueden salir y pasear. En México hay más de 23 millones de perros y gatos, de los cuales el 30% son de hogar y el 70% restante está en situación de calle. De estos últimos, 10 millones no están esterilizados. Amigos, tener una mascota puede traer mucha felicidad al hogar. Inclusive, esta se puede convertir en un miembro más de la familia. Por tal, merece cariño, respeto y cuidado. Gracias, Omar, por el reportaje y me da muchísimo gusto el día de hoy recibir en el estudio a Miroslava Alonso Estrada. Gracias por estar aquí, Miroslava. De nada, Ana Paula, gracias. Les platico que ella estudió la carrera de médico veterinario zootecnista en la UNAM y también está muy interesada y preocupada tanto por el medio ambiente y los animales silvestres, tanto en vida libre como en cautiverio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del tema de las mascotas, que es interesante. ¿Qué familias sí deben de tener una mascota y cuáles mejor no? Eso depende mucho del número de integrantes en la misma, de si hay niños pequeños o no, del tiempo que tengan disponible para las mascotas. Muchas veces hay personas que trabajan todo el día y entonces no tienen mucho tiempo para dedicarles. Hay que ir pensando todo eso para orientar a la mejor opción. Por supuesto. ¿Cuáles son los pros de tener una mascota y cuáles son los contras? Los pros, bienestar para todos, desde mental, psicológico, físico, es súper sano. La socialización que puede hacer un niño pequeño con una mascota es también muy importante. Contras, pues depende la atención que se le tenga y lo mismo, ¿no? Las necesidades de cada quien. Hay que tener medidas de cuidado, medidas de higiene cuando se tiene una mascota. ¿Cuáles serían las principales de las que nos puedes hablar?
Por supuesto, primero hay que entender y dejar muy en claro el concepto que son mascotas. Es un integrante más de la familia, pero hay que poner límites, sobre todo con los niños pequeños. Los besos en la boca, el lavar sus trastes en donde nosotros preparamos los alimentos, subirlos a la mesa. ¿Eso sí o no? Eso no. O sea, hay que establecer límites y entonces saber que tienen un espacio propio en donde ellos tengan sus platos, su bebedero para sus croquetas y demás, un espacio donde duermen que debe ser diferente al de nosotros. O sea, no deben de dormir en la cama con uno a las orillas de la cama, porque eso yo veo que pasa mucho. Claro, preferentemente no, ya sé que es como lo que hace todo el mundo, pero sería conveniente que no. Que cada quien tuviera sus espacios y límites marcados todo el tiempo. Ahora, tener una mascota conlleva realmente también un gasto importante para la familia. ¿Qué gasto se hace? ¿Llega un perrito, llega un gatito a casa? ¿Cuáles son los gastos que conlleva el tener una mascota, Miroslava? De entrada, bueno, contemplar desde cómo adquieres a esa mascota, si va a ser un regalo, si tú vas a tener que invertir en adquirirla, si es de criadero, si no, todo eso, adoptada, ¿no?, que también está muy de moda. Una vez que estableces ese inicio, ver las necesidades que va a tener. Y necesitas cierto tipo de alimento, a lo mejor juguetes, la parte para que esté bien en casa. Independientemente de eso, los cuidados veterinarios, que por supuesto son muy importantes. Medicina preventiva, vacunaciones, desparasitaciones, a lo mejor algunas cirugías de medicina electiva que son importantes para su salud. ¿Tienes idea de cuánto se gasta, por ejemplo, en un perrito? Uf. Más o menos en un mes. De puro alimento, depende de la talla, por supuesto, pero un perro de talla grande, que te puedo dar la experiencia de los míos, que son de tallas grandes, son por lo menos 2,000 pesos de puras croquetas en un mes. Son 3 perros. A eso, independientemente, pues vacunas, desparasitaciones, las revisiones mensuales o lo que necesiten. ¿Necesitan una revisión mensual? Depende. Si ya son pacientes geriátricos, por ejemplo, los más viejitos, que sí tienen que ir con cierta regularidad al médico para asegurarnos que estén en perfecto necesitan estado de salud. Bañarlos también, que lo puedes hacer tú o lo puedes llevar a bañar, ¿no? Lo puedes hacer en casa, pero volvemos al principio. Si tú tienes el tiempo y la disposición de hacerlo, pues está perfecto. Pero si no, bueno, contratar un servicio que lo haga por ti. Y entonces, a mí me interesa mucho el tema de la adopción de los animales. Como bien dijiste, se puso de moda. ¿Cuáles son los beneficios de adoptar? A mí me parece que es una buena moda. ¿Cuáles son los beneficios de adoptar a una mascota? Pues como tal, un beneficio, obviamente la población de perros y gatos que hay en estado de calle es muy alto ya. Hay algunos refugios interesados en estos animales que los recogen y mediante donaciones o mediante alguna persona, alguna organización particular que les dona, entonces los tienen ahí mantenidos, pero también ellos ya tienen problemas de sobrepoblación porque son muchísimos. Entonces tenemos a los animales que están en la calle, a los animales que están en refugios que están a reventar. Entonces el que tú vayas y busques una donación en vez de comprar un perro, pues es mucho veces, mejor. Por supuesto. Vamos a seguir hablando de las mascotas en breve, solo vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a Vivir Sano. Ahorita volvemos, mira. Por supuesto. Estamos de regreso en Vivir Sano platicando de las mascotas con Miroslava Estrada, Miroslava Alonso Estrada. Y el tema de los espacios es un tema interesante. ¿Qué espacio necesitas para tener una mascota? Eso depende del tipo de mascota que elijas. Si estamos hablando de un perro, pues hay que ver si está ya pequeña o mediana o muy grande. Pero justo ahí lo que mencionábamos en un principio, si tú no tienes mucho tiempo, entonces hay otras mascotas, que no nada más son los perros y los gatos que puedes mantener, como tu compañía, ¿no? ¿Cómo cuáles? A lo mejor un ave, a lo mejor un conejo, un erizo, un hurón. Hay muchos animales exóticos mantenidos en la actualidad en cautiverio como mascotas que están teniendo mucho auge y que funcionan bien porque ocupan poco espacio. Las necesidades no son las mismas que las de un perro. O sea, no es un animal que tienes que sacar a pasear al parque 3 veces al día, ¿no? Porque no lo necesita. A lo mejor los cuidados son orientados en otra. Como por ejemplo el hurón. El hurón es un animal precioso, ¿no? Exacto. ¿Y el hurón qué necesita? Por ejemplo, un hurón en casa. Mira, la gran mayoría de propietarios que tienen hurones son gente que está fuera de casa todo el día. Y si él tiene una jaula grande, bien adecuada con juguetes y espacios donde él pueda reposar, es suficiente. Cuando tú llegues del trabajo, entonces lo sacas, interactúas con él, juegas, lo tienes fuera, siempre con vigilancia y él está excelente. Está no necesita feliz. Más. Fíjate, qué interesante. Y es abrazable, ¿no? ¿Y esto de las aves que estén encerradas cuando deberían de estar libres?
depende de la ideología de cada quien, ¿no? No necesariamente. Por supuesto que serían mejor en vida libre, pero si ya están en cautiverio, o sea, si ya están promovidas como mascotas o ya tienes una, pues no, que, o sea, darle la mejor atención sería la adecuada. Que finalmente es eso, ¿no? En el caso de las tortugas siempre hay que prever que van creciendo y que requieren un espacio más grande, ¿no? Por supuesto. Conforme van creciendo. Y si manejas el entrenamiento, a lo mejor en el caso de los reptiles, como las tortugas, no es tanto. Pero en el caso de las aves, sí, son animales muy inteligentes. Puedes entrenarlas y tenerlas fuera de casa, o sea, fuera de una jaula, en una percha al lado tuyo. Hay gente, tengo propietarios que van con su ave a todos lados. O sea, tiendas, centros comerciales, y andan como perico en el hombro, ¿no? Y sin problema. Muy bien. Y el tema de la adopción es recomendable, ¿cierto? Sin embargo, hay de repente limitantes con el tema de la adopción. A la hora que tú quieres llegar a adoptar no es tan fácil, ¿cierto? Exacto, yo creo que se equipara igual a lo que pasa en los niños. De pronto las organizaciones que están como responsables de esto no son de mente tan abierta y ponen muchas limitantes para gente de buena voluntad que quisiera adoptar una mascota, y entonces hacen toda una evaluación socioeconómica, el espacio y demás, y a veces no siempre son respuestas positivas, ¿no? Y además es raro, porque finalmente hay una sobrepoblación de animalitos de la calle que necesitan cuidado, ¿cierto? Sí, exacto, y ellos mismos tienen problemas con la manutención, porque de pronto las aportaciones voluntarias pues no son tantas, entonces siento que deberían abrir un poco más su mente y darle la oportunidad a esa gente de buena voluntad que tiene capacidad e interés en mantener una mascota así y no negarse, ¿no? Por supuesto, bueno, pues hay un punto a considerar. ¿Y qué medidas de, qué infecciones pueden traer los animalitos? ¿Cómo debemos de cuidarnos de que no nos contagien de ciertas cosas? Sí, hay muchas enfermedades que se llaman zoonóticas. Eso significa que los animales las pueden transmitir al hombre, así como hay antropozoonóticas, que viene al revés, de los animales a los humanos, de los humanos a los animales. Y las medidas de higiene son básicas. O sea, si tú vas a manejar y a jugar con tu mascota, pues bueno, después te lavas muy bien las manos, no la besas en la boca, no come de tu plato, tú no comes de su comida, ¿no? Muchos niños pequeños sin atención. O sea, la idea es que siempre una mascota tiene que estar vigilada por un adulto, que eso también es muy importante. Niños pequeños no están capacitados para mantener y cuidar a una mascota sin la vigilancia de un adulto. Perfecto. La esterilización es un tema interesante. ¿Qué me dices al respecto, Miroslava? Hay muchas, primero como control de la fertilidad, es muy importante porque, bueno, hay animales que son muy prolíficos y pudieran llegar a tener más de una cría, y luego dónde los acomodas. Entonces, si no quedan bien con personas indicadas, pues luego terminan en la calle. Eso por un lado. Y por el otro, que hay muchas enfermedades de origen reproductor que si no los esterilizas a tiempo, de grande se convierte en una emergencia. Okay. ¿En qué momento se debe de esterilizar al animalito? Pues en el momento en el que esté, o sea, no hay como una fecha, mientras más pronto mejor. Si tu intención es no reproducirla, cuanto antes. Perfecto, pues muy bien. Vamos ahora a ver qué receta nos ha preparado el chef Mariano Garcés y luego regresamos en un ratito más a platicar contigo, Miroslava. Perfecto. Vamos contigo, Mariano, adelante. Gracias, Ana Paula, y estamos hoy en un tema tan bello, que es el tema de cómo cuidar a esos seres que decidimos tener. Yo, por ejemplo, tengo dos perros adoptados. Adopten, es lo máximo, lo necesitan. Hay muchos perritos por ahí que necesitan cariño y hogar, porque otros seres humanos los abandonaron. No es justo y nosotros tenemos que reivindicar eso. Ahora les voy a comentar algo súper interesante. Uno de mis perros, que ya no está más, otro que había adoptado, empezó con problemas de artritis, de artrosis, y tengo una amiga veterinaria que vive hace 20 años en Israel, que es mexicana, donde ella me empezó a bajar toda esta línea de alimentación BARF. Invito a todas y todos que busquen un poco de este tipo de información en internet, de alimentación BARF, que es alimentación en base a alimentos crudos biológicamente apropiados para tus perros. No todos los perros deben comer croquetas, que no se las hagan creer, por favor. Lo siento, sé que algún veterinario por ahí va a salir, pero tengo todas las bases científicas para decirlos también. Entonces, podemos cocinarle a nuestros perros, podemos darle elementos como amaranto inflado, que aquí ya tengo agua súper caliente. Pongo el amaranto inflado y un poco de avena. Son cereales. Para ellos es un poco difícil
desdoblar estos cereales una vez que entran al estómago. Pero si tú lo cocinas, no tienes que cocinarlo al mismo punto que lo harías como para un ser humano. Tienen que llevar tres veces mucho más cocción. ¿Sí me explico? No tienes que sacar la avena así. Tienes que sacar la avena cuando se está desbaratando completamente y eso le va a ayudar. Porque si buscas la información en todas las bolsas de croquetas que hay hoy en día, que encontramos, que eso es algo que nació hace como 25 años, de ahí para atrás, que eso fue lo que me pasó. Cuando mi perro se enfermó, me quedé pensando, pero si mis abuelos siempre tuvieron perros y no existían las croquetas, ¿qué hacían? Les preparaban la comida en casa. Obvio que hay elementos que no le vas a dar, como grasas pesadas, no le vas a poner sal, ¿sí? Ellos necesitan comer algo de crudo. No sé si has visto que cuando un perro se siente mal del estómago y lo estás paseando, empieza a comer pasto de donde puede, es porque necesita clorofila. Hoy en día puedes encontrar, mira, aquí tengo un poco de espinaca que tiene un montón de clorofila, la voy a cortar súper finita, en lo que ahí tengo mis cereales que se están cocinando, la corto súper finita, 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 la pongo en un bowl, la mezclo con zanahoria rallada, que les encanta la zanahoria rallada a los perros. De hecho, los trucos que yo le doy a mis perros son un pedacito de zanahoria así, crack, lo rompo. De hecho, cada vez que estoy trabajando con zanahoria en mi cocina y cuando escuchan el crack, inmediatamente vienen así a pedir ya su premio. Pero bueno, un poco de estos vegetales en crudo les va bien. Estoy hablando con conocimiento de causa y hay muchos perros que tienen problemas, que tienen alergias, que la verdad con este tipo de alimentación cruda puedes ayudar. ¿Sí? Cuando haces la transición a este tipo de alimentación cruda y si le estabas dando croquetas, no puedes hacerlo de tajo. Tienes que ir poniendo un tercio de esta alimentación y tres cuartos de las croquetas. Así toda una semana. Y luego vas medio, la mitad de croquetas y la otra mitad de alimentación cruda. Y así hasta que llegan a tener solamente este tipo de alimentación. Ahora, las manzanas son grandes trucos también o trick que puedes darle, que la cortas en pedacitos, muy simple, y puedes jugar a darle este tipo de alimento, aparte que tienen betacarotenos, y ellos se van a encargar de masticar muy bien todo esto el tiempo que necesiten. El plátano es buenísimo también. Si tienes un perro con sobrepeso, lo vas a evitar porque es tal vez demasiada fructosa. Entonces le das a los perros que no tienen problemas sobrepeso, les vas dando poquito de a poco de esto, ¿sí? Ahora, la carga bacteriológica que tienen los perros en el estómago es muy diferente al del ser humano. Por eso, por más que ames a tu perro, no dejes nunca que te dé besos en la boca, porque luego nosotros tenemos bacterias y virus que son de los animales que nuestro sistema no lo entiende. Y pasa mucho que hay mucha gente que se siente rara, como si tuvieras lombriz solitaria, ¿no? Y es porque tienes bacterias de tu perro dentro de tu cuerpo y eso no está bueno. Por eso es el perro, que es un descendiente del lobo, es lo más parecido, pero lleva muchísimo tiempo al lado del ser humano. Por eso es que puede comer ciertos alimentos que el ser humano puede. No todos, ya lo habrán visto con los veterinarios cuáles son los que sí y los que no, que ya les dijeron que hay muchos que son súper alérgicos al chocolate, al cacao, más que nada, al cacao puro. Ya los chocolates que compras en los mercados no tienen nada de cacao prácticamente, así que si se comió ahí un chocolatito que se cayó al piso, no te preocupes porque no le va a pasar nada, porque no tiene nada de chocolate en realidad. Entonces, aquí tengo un poco de aceite caliente y déjame que te muestre una cosa. El hígado crudo y el pescado crudo lo pueden los gatos. Los gatos sí pueden comer esto en crudo. Ahora, si quieres darle hígado a tu perro, necesitas usar un poco de aceite de maíz en un sartén y le vas a dar una pasadita. De hecho, uno de mis perros tuvo problema de deficiencia de taurina y me tuve que ir al mercado de San Juan a conseguir corazón de pavo, que le di la misma pasadita que a esto que le estoy haciendo, vuelta y vuelta, y el corazón de pavo lo sacó adelante. Así que mis amigos vegetarianos o veganos, esto no lo escuchen, no quieran hacer a sus perros vegetarianos porque no les va a ir nada bien. Vuelta y vuelta y ya está. Vamos a apagar este fuego. Y la carne puedes hacer lo mismo o la puedes cortar en trozos, en cuadritos, y se la das la carne cruda. No tiene ningún problema, la degradan la proteína animal. Esto es lo mejor que puedes hacer porque si la cocinas ya no le estás dando tanta cantidad de proteínas. Ahora,
a estos cereales que tenemos en el agua le vamos a poner chía. Dolores, tenemos aquí a Dolores, muchas gracias Dolores. La chía que la voy a super cocinar también para que se hidrate, le voy poniendo un poco de linaza molida y se va a hacer como un atole. Prácticamente vas a estar como una hora y media cocinando esto. Una vez que se seca, que baja temperatura, que lo sacas del fuego, lo mezclas con la carne picada en cuadros, le pones un poco estos vegetales, haces toda una mezcla, lo guardas en bolsitas en el congelador, en porciones de 150 gramos más o menos para el perro. Eso lo podemos ver en otro momento también, cuánta es la proporción. Y eso lo tienes congelado y en la noche saco la bolsita de lo que le voy a dar al día siguiente. Y en la mañana saco lo que se va a descongelar durante el día para darle en la cena. Investígalo, alimentación BARF, puede ayudar muchísimo a tu perro. Así que, y es mucho más barato que comprar costales de alimento. Soy el chef Yogi Mariano Garcés y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Mariano. Ya saben todos ustedes que pueden seguir a Mariano en el Twitter @chefyogi. Pero ahora nos vamos a ir a practicar yoga con Federico Gagiola. Adelante, Fede. Hola a todos nuestros amigos de Vivir Sano. Los saludo con mucho gusto. Soy Federico Gagiola. Y también tengo el gusto de presentarles a Connie Alvarado, nuestra modelo de yoga. Gracias, Fede. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy, para celebrar a las mascotas o como homenaje a las mascotas, vamos a hacer tres posturas de yoga que tienen forma de animal, porque obviamente los yoguis aprendían de todas las formas de la naturaleza. La primera postura se llama, ni más ni menos, perro boca abajo. Entonces vas a empezar con tus manos sobre el tapete, separadas a la distancia de los hombros y las rodillas a la distancia de caderas, tus pies también separados a distancias de cadera. Metes los dedos de los pies y entonces subes a la postura. En esta postura eventualmente debes permitir que tanto tus plantas de los pies como las palmas de las manos se mantengan en el piso. Respira lento y profundo y puedes estar en la postura de 1 a 3 minutos. Esta postura es un bálsamo para el sistema nervioso. Para finalizar, inhalas y luego exhalas bajando tus rodillas y saliendo de la postura. Ahora acuéstate, más bien recárgate sobre los antebrazos. Y luego ve bajando sobre los antebrazos, mete tus manos debajo de glúteos y arquéate. Estira tus piernas y esa es la postura del pescado. La postura del pescado es una postura muy buena para abrir la caja torácica. Tonifica el corazón, estimula la tiroides y te permite, entre otras cosas, recuperar conciencia de la apertura del corazón, que es muy importante. También te puedes estar de 1 a 3 minutos en esa postura, respirando lento y profundo. Finalmente, salimos de la postura de pescado y vamos a hacer una postura muy curiosa que se llama cara de vaca. Necesitas tener imaginación para imaginarte la vaca, porque necesitas poner la pierna derecha encima de la izquierda primero, jalas tus pies hacia atrás como si fueran aletas y entonces el brazo que corresponde a la pierna que está arriba lo pasas por atrás de la espalda y el otro brazo lo pasas por debajo. Así como lo está haciendo Connie, con una cuerda puedes hacerlo, eventualmente te coges de las manos, pero por lo pronto con una cuerda tú vas moderando el esfuerzo. También en este caso te puedes quedar menos tiempo. Esta es una postura muy dura, por lo que tienes que hacerla con cuidado. Va a trabajar sobre articulaciones, fundamentalmente codos, muñecas, hombros, cadera, rodillas. En fin, es una postura sumamente completa.
Entonces te estás de 30 segundos a un minuto y luego cambias de lado y la haces por el lado contrario. Como conclusión sobre la reflexión que estamos haciendo en términos de las mascotas, podemos decir que el respeto a cualquier forma de vida es esencial para recuperar el espíritu del yoga, que es el espíritu de la unidad. Y muy en particular, si ustedes tienen mascotas, háganse cargo de ellas. La mascota no puede ser el capricho temporal de un niño y luego dejarla abandonada en la azotea, o perritos que están todo el tiempo llorando, o otro tipo de animalitos que están maltratados o viven en malas condiciones. Si vas a tener una mascota, responsabilízate de ella, porque es una forma de vida y toda la vida merece respeto. Gracias por su atención a este programa. Connie, te agradecemos tu atención. Muchas gracias, Federico, por la rutina de yoga. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir, Miroslava, se nos acaba el tiempo muy rápidamente. Pero me gustaría saber tu reflexión final sobre el tema, sobre todo sabiendo que te gustan mucho los animales silvestres, lo que nos quieras decir. Una vez que hayamos elegido el tipo de mascota que queremos tener en casa, es muy importante que incluso antes de adquirirla busquemos una orientación profesional. Entonces, tengamos un primer contacto que nos pueda decir de qué se enferma, qué debe comer, qué espacios debe tener. Eso es muy importante, porque normalmente la adquieres y hasta que ya tienes el problema en casa, te pones a leer o a investigar. La manera de hacer las cosas es al revés, ¿no? Primero investigas y luego la tienes. Correcto. Educar a los niños, a los animales también es importante, ¿no? De pronto considerar ese proceso de educación que necesitan. Sí, claro, y hay muchas ramas de la veterinaria, la etología es una de ellas que trabaja directamente con el comportamiento. Entonces, opciones para buscar ahí. Perfecto. Pues Miroslava, ya están apareciendo las redes y tus medios de contacto en la pantalla para que ustedes puedan contactarla si tienen mascotas y si tienen dudas. Y también están apareciendo las redes de Vivir Sano para que nos contacten a nosotros y nos den todos sus comentarios. Agradezco a todo el equipo de producción que hace posible este programa y también, por supuesto, a nuestros colaboradores Mariano Garcés, Federico Gagiola y también Omar Vera. Nos encontramos pronto en otra emisión de Vivir Sano. Hasta la próxima.